Hoy es lunes y en las 7 es momento de hablar de economía social. Aquí arranca Una economía para las personas, este espacio dedicado a esos modelos empresariales cuya prioridad son las personas. Hoy nos centramos en la 33ª Asamblea General Ordinaria de UCOMUR, que congregó a más de 400 cooperativistas y cerca de 100 representantes institucionales y del tejido económico y social de nuestra tierra. Entre los asistentes, esta cita contó con el presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Fernando López Miras. Durante esta asamblea, además de hacer balance de 2021, también se eligió a Juan Antonio Pedreño como presidente de UCOMUR para los próximos 4 años. Bienvenidos a Una economía para las personas. Arrancamos con nuestro sumario. Yo creo que hoy lo más importante, por supuesto, es felicitar a Juan Antonio Pedreño por su reelección al frente de UCOMUR, de la Unión de Cooperativas de la Región de Murcia. Creo que vuelven a acertar los cooperativistas de la Región de Murcia y desde luego creo que la experiencia, la profesionalidad y la representación de Juan Antonio Pedreño a un sector, no solo en la región, sino en España y en Europa, es más que contrastada y, por lo tanto, en primer lugar, enhorabuena, agradecimiento, reconocimiento y pedirle que siga con la misma intensidad que lo ha hecho estos años pasados. Para nosotros es un referente a nivel provincial, a nivel nacional y a nivel internacional. Entonces, desde el punto de vista cooperativista, es un personaje increíble y cómo defiende el sentido y el sentir del cooperativismo. ¿Cómo lleva ya prácticamente 40 años trabajando, además por algo que nació, como comentaban ahora, de un gesto, de una pequeña proyecto semilla que se ha hecho tan grande como para que veamos el impacto que tienen la economía social dentro del tejido empresarial de la región de Murcia? En el nuevo Consejo Rector va a estar el sector servicios sanitarios, donde se incorpora EFAME, primera empresa de la región de Murcia, lo cual es muy significativo también porque es una cooperativa de servicios. Se incorpora el sector vivienda a través de la Confederación Española de Cooperativas de Vivienda, también muy significativo por lo que significa, valga la redundancia, el papel de la vivienda de cara al futuro. El sector del consumo a través de Consum, una de las empresas más importantes también como cooperativa de consumo de España también. El sector educación, que engloba a todas las cooperativas, también va a estar representado dentro. Queremos que esté la venta ambulante, queremos que estén las cofradías de pescadores, que tienen un papel muy significativo también y ahora tienen una problemática determinada también, y queremos que estén dentro para recoger sus problemas. Estará dentro la consultoría de género y bueno, ya otros sectores como asesorías, publicidad, textil. Creo que el Consejo Rector va a ser un consejo muy diverso, muy representativo y a la vez también muy significativo del peso y de la presencia que tiene el cooperativismo en la región de Murcia. Amusal acogió recientemente en sus instalaciones una jornada sobre FP Dual, cuyo objetivo era formar y concienciar a los docentes sobre la importancia de esta modalidad de estudios cada vez más extendida. Este sistema plantea, según los expertos, numerosas ventajas tanto para los alumnos como para las propias empresas, ya que la formación es mucho más práctica y la transición al mercado laboral es mucho más progresiva en comparación con otros modelos de ciclos formativos. Esa jornada es muy importante para Musal porque firmamos un convenio con la Consejería de Educación para promocionar la formación dual en la región, ¿no? Y entonces hoy hemos hecho la jornada con profesores y profesoras de FP para motivar y ver la importancia que va a tener la formación dual para las empresas y sobre todo para el desarrollo y la competitividad de las propias pymes. La verdad que nos ha venido muchos profesoras y profesores de institutos de la región y en el cual pues eso es una gran satisfacción. Este tipo en concreto de FP Dual es la primera que hemos hecho, pero sí que solemos hacer jornadas sobre temas de calidad, sobre temas de competitividad, sobre temas de mejoras en la gestión, en temas de gestión por valores, para intentar dar competitividad a las empresas. Muchos profesoras y profesores de institutos de la región y en el cual pues eso es una gran satisfacción. Aparte hemos tenido esta mañana al subdirector general de formación profesional, Luis, que ha hecho el acto de inauguración y más aún el tema es de tener una experta como Loles Cremades y dos profesoras, una de un centro
público, que es Lucrecia, y Juana, que es de un centro concertado de Cartagena, ¿no? Y con gran experiencia en FP Dual. Para las empresas tienen muchísimas ventajas. Todas aquellas empresas que tienen profesiones que están ligadas a un proceso de aprendizaje muy largo, que no es solo lo que uno estudia con una titulación, sino que luego en el propio puesto de trabajo necesitas ir especializándote o ir profundizando en algo, te permite preparar a tus alumnos en el tiempo que son estudiantes y que cuando titulen tienes un trabajador formado al estilo de tu empresa, con la maquinaria de tu empresa, con la cultura corporativa, y es uno más y lo has estado preparando mientras estaba estudiando. No tengo que contratar un profesional de la calle, que es un coste mucho más alto, y entonces empezar a hacerlo yo a mi manera para que sea uno más del equipo y se integre en la forma en la que nosotros trabajamos. La jornada de hoy es una jornada técnica para trabajar con profesores, específicamente dirigida a profesores de formación profesional que no han iniciado o que tienen muy poquita experiencia o contacto con la dual, para que conozcan cuál es el modelo de dual, no solo el modelo actual que tenemos en la región de Murcia, hacia dónde se encamina la nueva ley que ha sido aprobada esta primavera, pero que todavía no está implantada. Entonces, saber hacia qué modelo de futuro de dual ha diseñado el Ministerio y tendrán que desarrollar las comunidades autónomas. Pues la formación profesional dual es una modalidad de impartir la formación profesional en la que los alumnos van compaginando a lo largo de los dos cursos que están estudiando una estancia en el aula y aprendiendo muchas cosas en el aula, pero al mismo tiempo van compaginando con unas horas una estancia que hacen en la empresa, aprendiendo la aplicación práctica en un entorno real de trabajo de las cosas que están aprendiendo también en el aula. Ahora vamos a trasladarnos a la 33ª Asamblea General Ordinaria de Ucomur, en la que Juan Antonio Pedreño fue reelegido como presidente de la entidad. Al acto asistieron más de 400 cooperativistas y cerca de 100 representantes institucionales y del tejido económico y social de la región de Murcia, entre los que se encontraba el presidente de la comunidad autónoma, Fernando López Miras, que clausuró el acto. Allí recogimos las opiniones de las principales personalidades asistentes a esta cita tan importante para el cooperativismo regional. Más importante, por supuesto, es felicitar a Juan Antonio Pedreño por su reelección al frente de Ucomur, de la Unión de Cooperativas de la Región de Murcia. Creo que vuelven a acertar los cooperativistas de la Región de Murcia. Y luego creo que la experiencia, la profesionalidad y la representación de Juan Antonio Pedreño a un sector, no solo en la región, sino en España y en Europa, es más que contrastada. Y por lo tanto, en primer lugar, enhorabuena, agradecimiento, reconocimiento y pedirle que siga con la misma intensidad que lo ha hecho estos años pasados. Pues muy acertada, es que no podría ser de otra manera. O sea, nosotros además llevamos 17 años que lo conocemos y es que estamos encantadas de toda la cooperativa nuestra, nos ha ayudado muchísimo desde los orígenes. Para mí Juan Antonio Pedreño es principalmente una persona excepcional y como profesional está consiguiendo pues no solo desarrollar un gran cargo, sino grandes logros, lo que es la economía social, el desarrollo empresarial, la formación y en casi todos los ámbitos sociales y económicos de la región, de España y de Europa. La valoro como un reconocimiento brutal a todo el trabajo que está haciendo en la región. Yo creo que ha situado a Murcia en el mapa mundial del cooperativismo y de la economía social, y por donde va es una persona con mucho compromiso, mucho liderazgo y está sobre todo afrontando retos impensables hace unos años y los ha conseguido, con lo cual entiendo perfectamente que esta reelección se produzca porque ha situado a Ucomur en un papel importante como referente en toda España además. A nivel de cooperativismo es una entidad fuerte, consolidada, es referente, es innovadora, presenta proyectos que son replicables en otras comunidades autónomas, con lo cual ha situado a Murcia y se ha ganado la confianza de los cooperativistas, de las empresas, del gobierno, de las instituciones comunitarias, por lo tanto merecidísima esta reelección y comprometida. Es merecida, es una persona que junto con CEPES está muy bien relacionada y apoya mucho el mundo cooperativismo. Y para mi opinión era necesaria su reelección. Para nosotros es un referente a nivel provincial, a nivel nacional y a nivel internacional. Entonces, desde el punto de vista cooperativista, es un personaje increíble y cómo defiende el sentido y el sentir del cooperativismo. Pues yo creo que es lo mejor que nos puede pasar a nosotros.
una persona, tanto él como su grupo, luchadores, luchan por las cooperativas, da igual que sea pequeña, mediana, que grande, dejan todo su esfuerzo para nosotros y eso lo llevamos y lo percibimos y se lo agradecemos pues profundamente. Supone, como siempre, un orgullo para todos los cooperativistas de la región de Murcia y bueno, pues estamos deseando empezar la asamblea y de que tenga buen resultado. Yo ya estoy 4 años en el Consejo Rector y ahora pues se renueva el cargo y nada, una experiencia la verdad es que muy buena. Como digo, con esa intensidad, con esa capacidad de trabajo representando a uno de los sectores del tejido productivo más importante que tenemos en la región de Murcia. Es una forma de hacer empresa sostenible que apuesta por la cohesión social, territorial y por las personas. Nosotros siempre que hemos necesitado cualquier cosa nos ha atendido y siempre nos ha dado una solución, que eso al final es lo que buscamos. Las cooperativas al final son las personas lo más importante y bueno, pues eso es una parte que Juan Antonio siempre la ha tenido muy, muy presente, eso, en todo su mandato. Pues bien, yo creo que su labor durante estos años al frente de Comur, con la presidencia de Comur, ha sido muy buena y bueno, para nosotros su continuidad creo que es también positiva. Los valores que tiene la cooperativa en sí, pues son valores como ahora por las competencias clave de cooperar entre todos, trabajo en equipo, y creo que sí, que va en creciendo. Comur siempre está para lo que le necesite. De hecho, el emprendimiento es su mayor pilar y el apoyo a todos los emprendedores. Agradecemos poder formar parte de Comur desde Concovi y potenciar dentro del mundo de las cooperativas lo que son las cooperativas de viviendas en régimen de cooperativa. Eso es lo importante, que Murcia tiene un potencial muy grande y que hasta este momento no se ha podido conseguir que tuviera cabida en Ucomur. Esperamos utilizar la herramienta de las cooperativas para fomentar la vivienda a precio de costo para todos los ciudadanos. Estamos muy contentos porque FAME es una cooperativa de servicio a la población a través de nuestra farmacia, con lo cual pensamos que Ucomur nos puede ayudar mucho a defender nuestro modelo de Mediterráneo de farmacia, que se basa precisamente en la cercanía, en la accesibilidad y en ser transversal la farmacia para atender a la sociedad, con lo cual pensamos que es una asociación muy, muy importante. Formará parte del Consejo Rector nuestro presidente Enrique Ayuso Hernández. Pues yo creo que gracias precisamente a la labor que ellos han estado haciendo, nos lo transmiten y yo creo que con esta dirección que él lleva estamos muy fuertes. Pues nuestro trabajo consiste en decidir todas las decisiones internas de la Unión de Cooperativas y darle voz a todos los socios que representa Ucomur. Nosotros con Ucomur, la verdad es que cada vez que tenemos que solucionar algo, siempre nos han echado una mano, desde el departamento jurídico con Ruquerola o con Charo, siempre nos dan una solución y siempre nos echan una mano para cualquier cosa, digamos, que se necesite de forma legal y de documentación o problemas que puedan surgir, e incluso para propuestas de nuevos proyectos y nuevas cosas a emprender, pues con ellos siempre contamos. Ucomur lo que nos aporta es un apoyo bastante importante. Nosotros somos relativamente recientes, tenemos 6 años como cooperativa y todo el apoyo y el acompañamiento que hacen a una nueva cooperativa para saber qué es lo que tenemos que hacer, dónde tenemos que ir, es decir, nos orientan bastante bien. ¿Cómo lleva ya prácticamente 40 años trabajando, además por algo que nació, como comentaban ahora, de un gesto, de una pequeña proyecto semilla que se ha hecho tan grande como para que veamos el impacto que tienen la economía social dentro del tejido empresarial de la región de Murcia? Hace unos días tuvo lugar una cita ineludible para socios, directores y presidentes de cooperativas de toda España, especialmente del sector agro. Y es que los días 30 de junio y 1 de julio se celebró en Toledo el 8º Congreso Nacional de Cooperativas Agrarias, en el que se dieron cita más de 1.000 personas. Su objetivo era abordar los nuevos retos a los que se enfrenta el sector y cómo afrontar desde el cooperativismo este nuevo escenario. Estamos en un momento diferente, probablemente estamos en un cambio de ciclo y Cooperativas Agroalimentarias de España quiere lanzar en este congreso los retos
del futuro, los retos para los próximos 5 años, esos retos que tienen que acompañar a esa sostenibilidad. Para ello hemos elegido un lema importante: sostenibilidad de cara al futuro. Una sostenibilidad que tiene que partir de las personas, que tiene que partir de la parte social, con lo cual tenemos que trabajar por la economía, por la rentabilidad de nuestras personas, para al mismo tiempo conservar nuestro medio ambiente y luchar contra el cambio climático. 90 proyectos de innovación que a lo largo de estos últimos años hemos realizado en cooperativas es el futuro, un futuro que tiene que ser sostenible, pero con personas, como he dicho. Pues el tema del relevo generacional es claro y evidente que es uno de los grandes problemas que atraviesa la agricultura y ganadería, ya no solamente de Castilla-La Mancha, sino a nivel estatal, y es un tema que se está continuamente repitiendo en cualquiera de los debates que están surgiendo durante la mañana. Y bueno, pues estaremos disponibles para trabajarlo. Pues es el debate que hay encima de la mesa desde que la nueva comisión plantea la estrategia del Green Deal. La aplicación práctica con todo el desarrollo de esta iniciativa, pues cada vez vemos ya más plasmada en documentos, en iniciativas. Y está esta gran pregunta, es cómo este balance que hay que tener entre la sostenibilidad medioambiental y la sostenibilidad económica. El compromiso con el medio ambiente de las cooperativas europeas, esto es claro, es básico, importantísimo. El cambio climático está ahí y todos tenemos que hacer nuestra apuesta. El problema son los calendarios, qué dinero, esto lo puede soportar toda la PAC, los presupuestos están cerrados y los desafíos están abiertos. Bueno, yo creo que las cooperativas agroalimentarias son reunión y empresas, digamos, de economía social que reúnen a agricultores y a ganaderos. Por tanto, el perceptor individual es el agricultor y el ganadero. Por ejemplo, en materia de tope de ayudas no juega para las cooperativas, es decir, si una cooperativa la forman 150 socios, lo que se tiene en cuenta es la PAC de los 150 socios y no la PAC de la cooperativa. Es una PAC que creo que es muy buena para el momento actual, para responder a las necesidades que tenemos y que he comentado antes, desde el punto de vista de la rentabilidad, desde el punto de vista de los retos ambientales, desde el punto de vista del relevo generacional, desde el punto de vista de la innovación y digitalización, pero es una PAC también que está mejor repartida, más justa, que beneficia a la inmensa clase media de la agricultura y de la ganadería española, y yo espero, por tanto, que tenga a partir de su puesta en vigor, de su puesta en práctica, el 1 de enero del 2023, muy buenos resultados para el conjunto de España, para el conjunto de las comunidades autónomas. El espíritu de una economía para las personas es estar al pie de las principales informaciones que el sector de la economía social genera en la región de Murcia. Y en 2022, en nuestro territorio, una de las principales noticias que este sector va a generar es la reelección de Juan Antonio Pedreño como presidente de UCOMUR, que es la entidad que lidera la gestión de las cooperativas de trabajo social en la región de Murcia. No en vano, son cerca de 1.300 empresas y unos 20.000 socios trabajadores los que lidera UCOMUR en nuestro territorio. Como decía, Juan Antonio Pedreño ha sido reelegido como presidente, lo fue. Esa reelección se dio lugar durante la pasada Asamblea General Ordinaria de la entidad, que era la 33ª edición, y fue elegido por unanimidad. Tenemos con nosotros a Juan Antonio Pedreño, al que le damos la bienvenida y también la enhorabuena. Muchísimas gracias. Como decía, fue elegida por unanimidad. Son más de 3 décadas al frente de UCOMUR y la única candidatura que se presentó es la suya, lo que demuestra el consenso que hay en torno a su figura para liderar este proyecto de UCOMUR, que no hace más que crecer. Pues bueno, en primer lugar tengo que agradecer especialmente a todas las cooperativas y a todos los socios cooperativistas esa confianza y yo creo que ese cariño también que tienen hacia mi persona y que permite que efectivamente podamos continuar el trabajo que venimos ya muchos años realizando. Así que mis primeras palabras siempre son de agradecimiento por esa deferencia, por esa confianza, por ese cariño que han manifestado siempre, pero especialmente en este momento de la elección de esta asamblea, ¿no? Yo creo que, en definitiva, como bien señalas, estamos en un proyecto creciente, que no para de crecer de forma permanente. Hay varios datos muy significativos. Hemos crecido más de un 40% la afiliación en los últimos 2 años. De todas las cooperativas que se crean en la región de Murcia, prácticamente el 95% son cooperativas de trabajo asociado.
se están incorporando muchos jóvenes, y esto es muy importante, a las cooperativas también, con proyectos nuevos y proyectos muy interesantes de investigación, de consultoría, de arquitectura, proyectos muy válidos en este sentido, de industria. Y yo creo que efectivamente estamos en un momento muy, muy significativo, porque además es una situación, un momento crucial pero feliz, por la importancia que la economía social en su conjunto está despertando en todas las instituciones. Un momento crucial que viene justamente después de la pandemia, en el que la economía social y especialmente el cooperativismo ha demostrado su fortaleza. Y su solidaridad, sobre todo. Hemos estado ahí en los momentos difíciles apoyando. Hay que agradecer especialmente a los taxis, a la educación, al sector de la venta ambulante, al sector de la agricultura, al sector del consumo en general, al sector de la ayuda a domicilio a las personas. En general, a todos los sectores hay que agradecerles ese compromiso, ese trabajo que han desarrollado al pie del cañón, como se suele decir, en la época difícil, ¿no? Y en este momento pues estamos en una situación, pues yo creo que muy, muy positiva. La región de Murcia, según los últimos datos, crecerá, seguramente sea la segunda comunidad que más crezca en este año. Esperemos que sea así realmente, a pesar de las dificultades, a pesar de la guerra, a pesar de la inflación, a pesar de todas las cuestiones que están ocurriendo. Murcia siempre tiene un espíritu emprendedor. Un emprendedor muy importante y muy significativo que sacamos en momentos complicados. Y yo creo que en este momento este espíritu va a hacer que la región de Murcia siga siendo la primera región de España en creación de cooperativas por cada 100.000 habitantes. El proyecto de UCOMUR, que lidera Juan Antonio Pedreño, como decía, desde hace más de 3 décadas, es un proyecto que está en constante desarrollo, en constante crecimiento, ahí al pie del cañón, según dicta la actualidad. De hecho, para estos próximos 4 años, porque esas reelecciones de 2022 a 2026, usted ha reforzado su junta directiva con algunas patas que le faltaban, ¿no? Hemos ampliado no solo cooperativas de trabajo social, ya aprobamos en nuestros estatutos ser un referente cooperativo en general y lo hemos incorporado con sectores. En el nuevo Consejo Rector va a estar el sector servicios sanitarios, donde se incorpora EFAME, primera empresa de la región de Murcia, lo cual es muy significativo también porque es una cooperativa de servicio. Se incorpora el sector vivienda a través de la Confederación Española de Cooperativas de Vivienda, también muy significativo por lo que significa, valga la redundancia, el papel de la vivienda de cara al futuro. El sector del consumo, a través de Consum, una de las empresas más importantes también como cooperativa de consumo de España también. El sector educación, que engloba a todas las cooperativas, también va a estar representado dentro. Queremos que esté la venta ambulante, queremos que estén las cofradías de pescadores, que tienen un papel muy significativo también y ahora tienen una problemática determinada también y queremos que estén dentro para recoger sus problemas. Estará dentro la consultoría de género y bueno, ya otros sectores como asesorías, publicidad, textil. Creo que el Consejo Rector va a ser un consejo muy diverso, muy representativo y a la vez también muy significativo del peso y de la presencia que tiene el cooperativismo en la región de Murcia. Y con esa ampliación de equipo, ya ustedes siguen trabajando, ¿cuáles son los principales retos que tienen ahora, sobre todo a corto plazo? Bueno, tenemos un reto fundamental que es la mejora de la competitividad de nuestras empresas. Hay un PERTE para la economía social del que queremos aprovecharnos. 800 millones de euros. Para toda la economía social española, del que queremos aprovecharnos en la región de Murcia. Queremos hacer proyectos de mejora de la digitalización, proyectos de economía verde, proyectos que de alguna manera identifiquen cuáles son las líneas que tienen que seguir, identifiquen y permitan mejorar las líneas que tienen que seguir las empresas cooperativas de la región para adaptarse a estos nuevos tiempos. Así que el tema de solidaridad, el tema de sostenibilidad, el tema de digitalización, el tema de economía verde, bueno, son sectores necesarios. Estamos hablando ahora mismo, casi sin darnos cuenta, de un sector nuevo que está creciendo en la región, las cooperativas, las comunidades energéticas. Se están creando comunidades energéticas por toda la región. Son bajo la forma cooperativa. Y esto es importante porque es un sector que está creciendo y que va a crecer en números importantes. Solo daré un dato como medida del peso. Estos días, antes de la asamblea, he ido pidiendo a las diferentes organizaciones sus cifras. Bueno, pues en este momento hay más de 500.000 socios en las diferentes cooperativas de la región, ya sean socios de consumo, socios de trabajo, socios de viviendas, socios de servicios, más de 500.000 personas. La representación, la preocupación de la comunidad de la región de Murcia sobre el cooperativismo y su presencia está en un 50% de la importancia en la región. Por tanto, creemos que estamos en un momento muy significativo y es lo que pretendemos poner en valor permanentemente a partir de ahora.
De hecho, en la 33ª Asamblea General de Ucomur, donde usted salió reelegido, se vio lo más granado de la representación política y económica de la región de Murcia, lo que demuestra el poder, ¿no? Ese peso que tiene Ucomur a la hora de sentarse a la mesa, ¿no?, de igual a igual con los principales actores de la economía regional. Bueno, agradecemos especialmente que prácticamente más del 50% de toda la Asamblea Regional haya estado presente en la Asamblea. Todavía no nos sentamos de igual a igual con todos los actores. Es lo que queremos especialmente. Creemos que tenemos los números, la forma empresarial, el modelo que necesita la sociedad para poder sentarnos de igual a igual. Tampoco es que queramos de igual a igual. Sabemos la presencia y el peso que pueden tener las grandes organizaciones empresariales o los propios sindicatos mayoritarios que forman parte del diálogo social. Pero creo que hay que ampliar ese espectro porque todos aportamos a la región de Murcia. Nuestro gran objetivo es que la región de Murcia crezca, que cada vez sea mejor. Y nuestro objetivo es al mismo tiempo crecer también. Crecer para influir más en las políticas públicas, crecer para tener más interlocución, crecer para tener más visibilidad y crecer para atraer talento joven, personas al sector cooperativo. De hecho, ese crecimiento se ve en los datos de 2021, 125 nuevas cooperativas de trabajo asociado, 315 nuevos socios, así como datos más destacados en ese resumen de ese año 2021. Pero ¿qué hitos más destacados diría usted que se dieron durante el año pasado para el cooperativismo de la región de Murcia? Bueno, por ejemplo, se firmó el quinto pacto por la economía social, que para nosotros es fundamental y tiene que ser fundamental en el futuro para los próximos 4 años. Ahí recoge especialmente políticas de empleo, políticas de transición económica, de transición digital, de economía verde, de internacionalización, de visibilidad. Bueno, pues el pacto es el que nos va a permitir desarrollar todo este tema. También hay otro hecho importantísimo, y es que por primera vez la economía social ha sido reconocida en la región de Murcia dentro de la estrategia de especialización inteligente RIS4. Somos la segunda comunidad de España que recoge en sus programas a la economía social dentro como una prioridad de inversión también en este sentido en cuanto a la estrategia. Bueno, yo creo que en definitiva eso, sumado a los grandes proyectos que hemos hecho, al Plan de Acción Europeo, que es otro de los hitos significativos, al PERTE de la economía social, en definitiva, desgranan una serie de eventos que hacen que efectivamente, como bien decía el comisario de Economía de la Comisión Europea, Paolo Gentiloni, la economía social en Europa esté viviendo un momento fantástico y especialmente también lo está viviendo en España. Otro de los datos que destaco del año 2021 son cerca de 5.000 horas de formación. Qué importante es la formación, ¿eh? Fundamental. O sea, hablábamos antes de cualificación de las personas, de mejora de las competencias y con todo lo que está cambiando, necesitamos, pensemos que hace 3 años el tema de digitalización no se observaba de la misma manera. Las empresas necesitan modernizarse y al mismo tiempo necesitamos adaptar, adecuar, generar las competencias necesarias en esos trabajadores, en esos socios, para que la empresa sea cada vez más competitiva. Por tanto, formación profesional dual, cursos especializados, es fundamental para esa mejora de las competencias de los trabajadores y además es uno de los principios cooperativos y por tanto tenemos que ser fieles a los principios del cooperativismo y uno es educación y formación. De hecho, en esos datos que yo sigo repasando aquí, lo importante es que Ucomur no se queda solo en las grandes ciudades, como podría ser Murcia, Cartagena, Lorca, Molina, sino que abarca gran número de municipios en la región de Murcia. Quiere que llegue esa formación, esos proyectos, esas jornadas que se realizan a prácticamente todos los rincones. El cooperativismo es intrínsecamente territorial y, por tanto, nuestro objetivo es trabajar con todos los municipios de la región. De hecho, en concreto ahora vamos a iniciar un proyecto sobre empleo y lo hemos dividido, sobre empleo en lugares que están perdiendo población, lugares importantes, y hemos trabajado una petición donde vamos a trabajar con Murcia, evidentemente porque Murcia desarrolla casi el 50% de la población de la región, pero también en Lorca y Caravaca, porque nos parecen dos municipios que están, Caravaca especialmente, tiene una multitud de pedanías donde están abandonándose en un momento determinado la población, está acercándose y necesitamos cualificar a esos desempleados para que puedan quedar en el territorio y al mismo tiempo estemos dando respuesta a ese gran problema que es el reto demográfico, la España despoblada o la Murcia despoblada, para que eso no ocurra. Un espíritu del Ucomur de llegar a todos los rincones de la región de Murcia, Juan Antonio, que es especialmente importante para luchar contra esa despoblación, ¿no?, que es uno de los retos de la economía social. Sí, bueno, la región de Murcia afortunadamente todavía no tiene el gran problema de la despoblación que tienen otras comunidades autónomas como Castilla-La Mancha, Castilla-León, incluso Extremadura, que tienen un reto importantísimo, pero ya va acentuándose. De hecho, hay
8 municipios ya identificados con una pérdida importante de población y otros 6 que van perdiendo. Hace poco se presentó un estudio en el Consejo Económico y Social que precisamente hacía referencia a estos temas, ¿no? Pero efectivamente este es nuestro compromiso. Nuestro compromiso es que la gente pueda quedarse en el territorio. Murcia es una región pequeña y lo que no queremos es que todo se circunscriba a 5 o 6 municipios donde la gente fluya, porque esos municipios son los de futuro. Creo que facilitando medidas que cualifican a las personas, generen posibilidad de quedarse, haya contactos de wifi, que es fundamental que exista, si no hay, las empresas no pueden funcionar, recursos, grupos, polígonos industriales. Si hay medios, la gente se quedará en su territorio. Y este es un reto que hay que abordar desde el gobierno regional y de los ayuntamientos. Tiene que haber medios para que la gente se quede en su territorio, efectivamente, y lo que falta hay que ponerlo, porque Murcia, de un lugar a otro, estamos hablando de una hora y poco, con lo cual no es una cuestión de distancia lo que dificultaría el crecimiento, el quedarse o el irse. Y nosotros tenemos ahí un gran reto, que es apoyar todas estas medidas. Volviendo a esa reelección, de 2022 hasta 2026, seguirá estando usted al frente de UCOMUR. Mi pregunta va por otro lado, es cuando llegaba ese momento de si iba a presentarse o no, ¿qué mensaje le hacía llegar la gente? Bueno, afortunadamente la gente es muy cariñosa, y la gente pues animaba a que continuara en este sentido y bueno, pues yo tengo ilusión, tengo fuerza todavía como para intentar ir terminando algunos de los proyectos. Estamos en un momento creciente, como hemos señalado antes, de la importancia del cooperativismo, especialmente es el impulso de grandes proyectos en este momento, del PERTE, del Quinto Pacto, del Plan de Acción Europeo, proyectos que de alguna manera he dinamizado o he contribuido a dinamizarlos en este sentido, ahora hay que desarrollarlos. Por tanto, hay todavía algunos proyectos que me gustaría continuar y sobre todo me gustaría consolidar la presencia del cooperativismo en los foros de discusión, en los foros de interlocución y la presencia en los órganos donde se elaboran políticas públicas. No la tenemos consolidada del todo y este es uno de los retos. Unos foros en los que también está usted presente, no como presidente de UCOMUR, que ha sido reelegido durante 4 años, no como presidente de UCOER, que también lo es, sino como presidente de CEPES. Sí, en ámbito estatal estoy en el Consejo de Fomento de la Economía Social, en el Consejo de Sostenibilidad, en el Consejo de Cooperación, en fin, en determinados lugares importantes, que o bien esto, o en el Consejo Económico y Social, tanto de España como de la región. Y bueno, pues estamos viendo cómo se están produciendo estos cambios y lo que queremos es consolidarlos, que de alguna manera estos cambios se cojan poso y permitan que efectivamente en esos lugares donde se discute, donde se elaboran las políticas públicas, esté la economía social, esté el cooperativismo. Y ahora, para terminar, la pregunta del millón, ¿a qué dedica usted el poco tiempo libre que le queda? Pues lo dedico a mi familia. Básicamente, no quiero restarle más tiempo a mi mujer, a mis hijos, a mi madre, a la que dedico poco tiempo, pero dedico el que puedo en este caso. La visito, está allí y siempre está en mi pensamiento. Y desde luego a mi nieto que es ahora mismo, pues un poco diríamos el ojito derecho, el que centra todas las atenciones. Y a partir de ahí, pues otras actividades como música, leer, hacer deporte, pues he tenido que ir abandonándolas por la situación del trabajo, pero afortunadamente espero que en este momento, en el verano que ahora empieza, pueda recuperar un par de meses, 3 meses de nuevas actividades. Pues llega el verano a recargar las pilas y a disfrutar de la familia. Muchas gracias por su tiempo, señor Pedreño. Muchas gracias a vosotros. Juan Antonio Pedreño, que ha sido reelegido como presidente de UCOMUR para los próximos 4 años. Ahora queremos destacar la labor formativa que realiza UCOERM en el sector educativo, con actividades como las jornadas congresuales de innovación docente para cooperativas de enseñanza. Estas se desarrollaron recientemente en la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Murcia. Durante dichas jornadas, los asistentes participaron en distintas charlas, actividades y talleres con distintas temáticas como, por ejemplo, liderazgo o trabajo en equipo. Bueno, la verdad es que es un congreso diferente. Teníamos ganas, después del último congreso lo hicimos hace 4 años, en donde también nos reunimos más de 1.200 personas, y yo creo que se percibe que había una gana de volver a reunirnos, de volver a formarnos en este sentido, y la verdad es que ha sido una asistencia masiva, más de 1.300 personas nos vamos a reunir en estas jornadas y vamos a aprender multitud de cosas. Estamos ante una ley nueva como es la LOMLOE, y vamos a ver cómo se evalúa en la LOMLOE, cómo se programa en la LOMLOE, tanto en infantil como en primaria como en secundaria.
vamos a hablar de algo muy importante para el mundo cooperativo, como es el liderazgo participativo. Somos un modelo de empresa democrático y en este sentido ese modelo de empresa democrático necesita participación de todos los trabajadores en este sentido y por tanto hablar de liderazgo participativo es importante. Vamos a hablar de cómo está en este momento algo tan importante como la convivencia escolar. ¿Cómo afecta la reforma laboral a las cooperativas de enseñanza también? ¿Cuál es el modelo ideal de dirección de una empresa cooperativa de enseñanza? En fin, multitud de temas que entendemos que son importantes escucharlos. Y hemos hecho algo, bueno, son 26 talleres lo que hemos montado en este sentido. Y entonces, pues cada uno elegirá los talleres que entienda que son más adecuados. Pero yo creo que ha sido un éxito ya. Se está viendo aquí las ganas, la ilusión, las posibilidades de vernos. Y yo creo que va a ser un éxito total estas jornadas. Pues sobre todo me interesa muchísimo aprender a programar en la nueva ley de educación, porque es algo que nos ha venido a los profesores así como de repente, ya estábamos acostumbrados a la otra y de repente nos han cambiado pues todo el sistema de cómo se programa y cómo se evalúa, y bueno, pues necesitamos urgentemente que nos enseñen un poco antes de que empiece el curso que viene. A mí, por ejemplo, me interesa mucho el tema de la gamificación, porque mi asignatura es una asignatura que se presta mucho a que los críos jueguen y tal, y entonces pues por ejemplo me he inscrito en ese, pero todo lo que sea también mejorar el ambiente de convivencia en el aula, todo eso pues súper interesante para cualquier docente y especialmente para los de secundaria, que a lo mejor no tenemos formación pues tanto en pedagogía, así que súper bien. Eso también es muy importante, y además con el creciente uso de las redes sociales pues también necesitamos tener herramientas pues para enfrentarnos a esas situaciones. Pues las prioridades es la actualización necesaria a todo docente. Es decir, ahí actualmente hay mucha inquietud por la reforma educativa, qué consecuencias va a tener en el ámbito pues eso del día a día de los centros educativos, y eso requiere preparación, formación y conocimiento. Y por otro lado, en cuanto a la innovación educativa tan necesaria en los centros para adaptarnos, adaptar la metodología, adaptar el aprendizaje pues a lo que los niños necesitan, pues para que en un futuro estén lo mejor preparados posible y bueno, preparados para esa vida adulta a la escala que en un plazo de 5, 10, 15 años se van a enfrentar. Además de la labor diaria propia del trabajo que se realiza en las distintas entidades englobadas en el sector de la economía social, la propuesta de actividades referentes al sector es muy amplia en la región de Murcia. Por eso vamos a hacer un repaso por sus agendas para conocer los eventos más destacados de los próximos días. Desde FECOAN continúan con los cursos de formación en colaboración con diferentes municipios de la región de Murcia. Así, en la Diputación Cartagenera de Canteras hay previstas tres formaciones durante este mes de julio. La primera tratará sobre agricultura ecológica y tendrá lugar los días 11 y 14. El segundo curso será sobre agricultura biodinámica y se celebrará el 13 de julio. Por último, los días 25, 26 y 27 de julio hay programada una propuesta formativa sobre control biológico de plagas. Además, en Santomera continúan los cursos de manejo seguro de carretillas elevadoras, una actividad con muchas salidas laborales en el sector, principalmente los almacenes hortofrutícolas. Actualmente hay dos cursos programados en esta localidad. Uno se desarrollará el 13 y el 14 de julio y otro se celebrará dos semanas después, los días 27 y 28 de julio. Por otro lado, en la agenda de la economía social murciana está marcado como día importante el próximo 19 de julio. Esa jornada, Juan Antonio Pedreño, presidente de CEPES y UCOMUR, mantendrá en Madrid una reunión con el secretario de Estado de Economía Social, Joaquín Pérez. Por último, el próximo 21 de julio, los 14 alumnos del curso de especialista en marketing digital de UCOMUR y SEF terminan su formación. Tras 130 horas, entre otras aptitudes, estas personas estarán preparadas para diseñar una estrategia de marketing omnicanal de captación y crecimiento del negocio. Y otro lunes más, damos por concluida nuestra cita semanal con la economía social aquí en 7 Televisión Región de Murcia, una labor que hoy nos ha llevado a ofrecer una cobertura especial de la 33ª Asamblea General de UCOMUR, en la que Juan Antonio Pedreño fue reelegido presidente de esta entidad. Ahora toca despedirnos, pero no sin antes recordarles que también pueden ver el programa en la web de esta casa, en el apartado de programas divulgativos, en la sección de programación a la carta. Muy buenas noches y les esperamos dentro de una semana aquí en 7 Televisión Región de Murcia, aquí en Una Economía para las Personas.